Sí, para ponerla una vez. No, yo estaba ahí, así que va la primera. ¿Así va? Sí. Vale, le deja para allá. Ay, güey, ay, güey. Ay, güey, pinche. Sí, tú tienes que arreglar todo bien. A ver, que pongo la tabla. Sí, tienes que aflojarle. Tienes que poner esta para que haga todo para acá. Esa está cerca de la... Esa quedaba cerca aquella. ¿Cuál? Quedaba apagada con la rosca. Ajá. La esta, ¿para dónde debe ser? ¿Para acá? Ahí chequele, mire. Así mismo. No, pero no anda, ahorita no enroscaba. ¿Ah, no? Enroscaba, pero quedaba apuntado, no quedaba de origen. No le hace ahorita, quitamos. Usted, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahorita lo enderezamos porque está chueco. Ven todo lo que entre. A ver, lo más. ¿Quiero nada más? Thank you.
acomodó? Sí. A ver si sí, déjelo. Pero esto, saque los pantalones. Ah, ok. Tiene el lombito para que me pueda ir. Ahora es. Chingada madre, pero quiere hacer mufa. Yo estuve de mí el. ¿Qué le doy? No, es el de qué lado. Sí. Tengo que poner las mangueras, pues. Sí, no se puede dejar de decir ahí. Sí. Si no pasa ni uno más. Sí. Bueno, amigos, pues así es como quedó la mufa de 8 pastillas. Es la que vamos a pasar esta vieja. Esta la vamos a pasar acá. Pero ya lo tiene que ser alguien que sepa, porque yo no sepo. Para quitar todo esto. Este es el que nos está estorbando. Esos son los que tenemos y ya las pasamos acá. Así es, miren. ¿Cómo la ven? Son de 8 pastillas. Pausa para poderla poner. ¿Ya? Bueno, pues así es como queda. Aquí van las pastillas. Y afuera, la mufa. Así es como quedó. Le orienté y le dije cómo hacerlo al albañil. Nomás que sí hubo una bronca, se tapó la tierra física al hacer el vaciado,
jaló la manguera. ¿Qué es esa? Vamos a tener que abrirle. Un canal acá para meter la tierra física. Pero ahí quedó. Ese todo cableado es el que va a la casa. Es el nuevo que va a reemplazar toda esa cochinada que está ahí. Así es. 4 para 110 y 4 para 220. 220, estamos usando estos 220 para el aire acondicionado. Que es uno acá y otro en la sala. Bueno, amigos. Gracias por haber visto el video. Cuídense, que amo esto.